Bienvenidos a Gonna in Life. Aquí os traigo otro vídeo, chicos, y esta vez os doy la bienvenida a un nuevo episodio de Don't Feed the Monkeys. Hoy vamos a continuar con el Club Illuminati de los monos, con las nuevas cámaras, nuevas historias, ya sabéis, en el nuevo modo mirón, que nos va a dar más tiempo para las historias, y eso es algo que le tenemos ganas, ¿verdad que sí, chicos? No lo vamos a montar bien. Vamos a hacer el doble juego de dar información al club, pero a la vez alimentar a los monos, que no nos pillen. Veremos a ver y a ver qué más finales podemos conseguir en esta nueva línea temporal que estamos jugando, que empezamos justamente hace muy poquito. Por cierto, chicos, primer vídeo del año en el canal. ¡Feliz año nuevo! Espero que lo estéis pasando súper bien con la familia, todas esas cositas. Y si teníais ganas de este nuevo episodio, no os olvidéis de reventar el botón de likes, suscribiros al canal y activar la campanita, muy importante para no perderos nada. Y vamos a continuar justamente donde lo dejamos en el episodio anterior. Estábamos en el segundo día, son las 12 de la mañana y nos estaban empezando a llegar cositas que nos pide, pues, el club de Illuminati. Ya nos empieza a pedir estudios de observación de la jaula 3. ¿Cuál es el nombre del pueblo en el que se encuentra la jaula número 3? Y nos dan $70. Lo bueno, chicos, es que hay cámaras que ya sabemos de qué van, pero hemos obtenido algunas nuevas, como por ejemplo esta de una gasolinera, la número 7, que no tengo ni idea de qué va a ir, pero es la estación gasolinera de Haven Hills, y parece que hay un tío limpiando y tal. Por aquí están pasando también movidas. Recuerda el último accidente en nuestra anterior sede. Vuelve a Crystal Kitchen y reúnete conmigo de nuevo. Oh, vamos, no me hagas volver. No tengo ni idea de qué va esto, pero le echaremos un ojo. Tenemos la anterior historia que ya conocíamos de la loba de Wall Street, que probaremos cosas diferentes. Este campo, que ahora vamos a enviar la información al club, y algunas cositas más. ¿Qué me apetece? Me apetece resolver bastante rápido lo de la loba de Wall Street. Así que nos vamos a quedar de momento un poquito por aquí, chicos. Y esto está interesante. Low cost era lo que necesitábamos. El mejor profesional a precio low cost. Ese es mi lema, mi consigna, mi meta. Me molaría resolver las viejas en plan rápido y ver otros finales, las viejas historias que ya conocemos, porque ya sabéis que todas las cámaras son aleatorias y todo eso. Entonces sí que me molaría para ir quitándonos un poco de en medio algunas de las cosas que tal, y luego ir echando un ojo, ¿no? Por aquí hay más matrículas, gente. Pero ¿por qué quiero recopilar las matrículas que pasan por Haven Hills Station? Eso es lo que no tengo ni idea. Muslitos kamikazes y un bol de salsa miocardio. Eso es lo que acaba de pedir el tío. ¿Y qué pasa con la fuente de infarto de pollo que pedí? Bueno, podemos echar un ojo a las cámaras nuevas también un poquito, ¿no? No nos queda nada últimamente, no damos abasto. Por aquí pillo otra matrícula. Y parece que pasa poco en la gasolinera. Y hasta dentro de unas horas no nos llega el nuevo pedido de Gem de carne de pollo. ¡Se están cocinando gatos, gente! Joder, necesito ya un trozo de esa deliciosa pechuga rebozada. De perro, de gato, de canguro. Pues vas a tener que conformarte con esto. Está bien, trae aquí. Vale, parece que ese tío está ahí y tal. ¿Podemos sacar algo de información del entorno? Vamos a verlo también. Dime, ¿de verdad está tan buena esa mierda? ¿Cómo? ¿Te dedicas a repartirla y aún no la has probado? Tiene un póster muy raro ahí con un puño extraño. A lo mejor es de alguna organización o algo así. Yo he estado allí, amigo. Yo he visto los ingredientes, he visto a la cocinera, he visto su cocina. Y dice, ¿cómo te comes esa mierda, sabes? Es lo malo de trabajar, y créeme, nunca sería tan imbécil como para meterme algo de eso en la boca. ¡Oh! Y tengo que contaros otra movida, por supuesto, gente. Habría que probar en esta historia, chicos, nueva, en esta línea temporal nueva del Club Illuminati. Hay que probar qué pasaría si la planta de los testigos de Wylon, esta, está hecha mierda cuando vienen. Tenemos que hacerlo, incluso matar a la planta si hace falta. Había productos de plantas para matar plantas, en plan veneno ahí chungo. Y podríamos probarlo porque sería una buena opción que ver, chicos. En la otra opción nos daban un libro del señor Wylon este y nos decían que éramos como ya de la secta y todo. Hola, soy yo, tal, ok, de acuerdo. Vamos a coger la planta, desde luego. Te hablaré un poco de él. Resulta que Billy Bob Wylon era un sencillo carnicero que vivía en la zona más rural del país. Un día, mientras cortaba bacon, encontró un mensaje secreto escrito en la grasa de una de las lonchas. Billy Bob sal y difunde la palabra. En un bacon, loco. En ese momento abandonó Chattooga Creek. Chattooga se llama. Su pueblo natal, y fundó su propia iglesia. Antes de irnos, queríamos pedirte un favor. Vamos a dejarte esta preciosa planta y nos gustaría que cuidases de ella. En unos días regresaremos para llevárnosla. Y si eres una persona digna de confianza de los testigos de Wylon, en ese momento estará aún más bonita y
y tal, ¿no? Que en el otro final, casualmente, lo hicimos, pero sin querer, chicos. Tampoco era mi intención que la planta estuviera en plan a tope. Y aún así estuvo perfecta porque ayudamos al vecino, hicimos cositas guays. ¿Sabes lo que te digo? Entonces, bueno, en esta aventurilla podríamos probar a acabar con la planta para ver qué dicen los testigos de Wylo. A lo mejor vienen y me hacen un exorcismo, yo qué sé, ¿sabes? Puede pasar cualquier cosa. Y este tío, no sé, pero se supone que come muy mal, ¿no? Comida basura a tutti, que es lo único que tenemos, ¿no? Crystal Kitchen, que no tengo ni idea de qué es. Crystal Kitchen declara la guerra al país. El barrio marginal se levanta en armas con el fin de subvertir el orden y la democracia. El caos y el dolor reinarán en las calles. Estamos locos. Estamos locos. Hacer el mal es nuestro único objetivo, declaraba, según fuentes anónimas consultadas, el portavoz del peligroso grupo terrorista Vecinos en Lucha de Crystal Kitchen. Pues ya le tenemos, gente. Sabemos quién es, ¿no? Barrio. Obviamente no sale la definición de Wikipedia. Crystal Kitchen Barrio. Vecinos. Vecinos de Crystal Kitchen. Es la organización, ¿no? ¡Pum! Rick Stevens, activista y trabajador social, portavoz de la asociación Vecinos en Lucha por Crystal Kitchen. 2000 familias esperan una solución. Únete a nuestra lucha pacífica por salvar el barrio. Contacta conmigo a través de nuestro chat. Saving the Hood. Saving the Hood, hermano. 10 maneras de reconocer a un infiltrado en tu organización. Y sale un topo con corbata, loco. Y estos anuncios que... Crystal Kitchen, una temporada en el infierno. Manual para el activismo político a través de internet. Vale, podríamos hablar con ese tío entonces, ¿vale? Bien, hasta luego. Lo que tenemos que mirar es lo de la loba de Wall Street. Tenemos que ver muchas cositas porque ya estamos pillando bastante información de las cosas nuevas. Pero lo que vamos a hacer, lo primero, chicos, que no me despiste el tema, es mandar un correíto a, de lo del nombre del pueblo, de la jaula número 3, que lo conocemos, ¿vale? Que es Browning Fields. ¿Desea enviar este correo? Sí. Gracias por colaborar, estamos comprobando su información. Deberíamos de haber mirado Browning Fields antena y alguna cosita así para saberlo exactamente, pero ya sabéis, chicos, que hace tiempo lo descubrimos. Y poquito más de momento por ahí. Ahora, si ya tienes un contacto en tu cuaderno, puedes usar el teléfono o el chat haciendo clic en su icono. Recuerda, el chat también te permite enviar vídeos. Eso no me acordaba, si os digo la verdad. Entonces tenemos a Rick Stevens, que es el tío este, activista de un barrio. Tenemos información suficiente como para hablar con él, que eso es bueno. Gasolina, tenemos matrículas, tío. En la cámara número 7, matrículas todo el rato. Es un poco raro, porque no es que pase nada en concreto. Vamos a ver qué pasa con este tío. Quiero saber más antes de hablar con él. Solo hablo de mudarse a un edificio con ascensor. Este sitio es ideal, aquí pasamos desapercibidos. Acuérdate del incendio del anterior edificio. Venga, cuéntame, ¿cómo han ido las cosas por el barrio esta tarde? O sea, que el tío ya no se encuentra en el barrio. Puede ser que se haya pirado si le sigue la policía o alguna movida. Nuestra gente sigue trabajando duro. Estos mamones de arriba están muy, muy asustados. Pero aún tenemos que rematar la jugada. Necesitamos más carteles, más pancartas, más dinero. Ya les tenemos contra las cuerdas. Algo está pasando por aquí, porque me sale lo de la cámara. Pues ya no sé dónde recaudar más fondos. Busco todo el apoyo que puedo. El tío ese de la limpieza tiene que hacer algo turbio o algo así que podamos ver, chicos. ¡Manipulación! ¡Oh, mierda! Podía haber pillado eso. Ahora vuelve a Crystal Kitchen. Nuestra próxima reunión será mañana a las 10:30. Por Dios, con este calor, ¿de verdad que no podemos hablar por teléfono? No, que le van a pillar, loco. Mi hermana dice que soy estúpido porque dejo que abuséis de mí. ¿Cómo? Y empiezo a creer que tiene razón. Adiós, Pete. Resulta que a Pete pues, le están haciendo ahí un poquito de abuso, ¿no? Siempre le tienen por aquí y por allá para mandar mensajes, ¿no? Es lo que parece. Vale, otra matrícula. Podríamos buscar matrículas. Estudio de observación rutinario de la jaula 3. Muchas gracias por enriquecer nuestra base de datos sobre la vida animal. Nos dan $70, chicos, por lo que hemos conseguido. La información del sitio, que obviamente ya la sabíamos, así que... Mini trampis. Aquí están pasando movidas, pero necesito lo de la jaula de visión nocturna. O sea, la visión nocturna de las jaulas, mejor dicho, porque por aquí están los animales estos, pero no puedo sacar nada de información sin eso, ¿eh? Fíjate que al principio de la otra aventura no le di mucha importancia a lo de la cámara esta de visión nocturna, porque
pensé, buah, si normalmente por la noche no suele pasar nada, pero hay en algunas cámaras en específico que prácticamente es obligatorio para sacar información. Sigo pillando matrículas, pero yo no sé para qué. Matrícula, no hay multas pendientes asociadas a esta matrícula. Podemos revisar para ver si hay multas. Un poquito raro sí que es. Y siguen pasando coches aquí a full. ¿Alguna de estas matrículas nos podría servir para algo? No hay multas. Tengo ni idea de qué va a ir esto, gente. O sea, de momento me estoy quedando bastante loco con esta cámara. Pero obviamente, chicos, vamos a revisar el calendario. Porque me suena... Hoy, mañana por la mañana, viene la casera. Estaba pensando en pillar alguna cosa de trabajo nocturno. Mira, vamos a pillar esto para tener para el alquiler. Estaba pensando en comprar más cámaras ya. Pero claro, hay que tener en cuenta el tema de lo de la casera. Si viene y no tenemos la pasta, ojo que la vamos a liar. Cansado, ¿verdad? Nadie dijo que hacer del mundo un lugar más limpio fuera fácil. Está el tío como si fuera un superhéroe ahí con sus limpiadores. Pim, pim, pim. Ese es nuestro papel. Guardianes nocturnos, defensores de la higiene, el escuadrón del amoníaco. Me apuntaría a esa banda. Es como los Power Rangers, pero de la limpieza. Eso es bueno. Eso es buenísimo, gente. Entonces esta tía viene mañana. Y ahora por la noche, las cámaras que tenemos no podríamos sacar nada más, ¿no? De noche. Sí podríamos revisar, a ver si podemos encontrar algo de información con lo que ya tenemos antes de irnos a dormir. Low cost podríamos buscar, pero creo que necesito algo de low cost números, low cost dinero. Ojo, abstracción de que simboliza una cantidad de valor determinado, números. Low cost números, había que sacar lo que es el nombre del trabajo que tiene, que era gestor de no sé qué. Pero claro, para eso hay que pillar más información, chicos. No en todas las cámaras, aunque sepamos un poco la historia, no vamos a poder resolverlas tan fácil porque hay que encontrar la información justa para buscar algo determinado. De lo nuevo de la cámara 4, olvidaos, chicos, de momento chungo. Podríamos ahora hablar con Rick Stevens, aunque de momento sabemos poca información. Me molaría conseguir más. Y de lo de la gasolinera, no sé. No tenemos mucha información como para buscar, pero mira, por aquí tenemos algo. Bienvenidos a la gasolinera del futuro, la estación más moderna de Haven Hills. Pionera en el uso de atención telemática, un sistema de repostaje automático y pago por teléfono móvil evita al cliente la necesidad de contar con la atención de un dependiente. También es más seguro para nosotros, declaró el dueño de la gasolinera. Adoro esta parte de la ciudad, pero a veces, a altas horas de la noche, suceden cosas que te hacen pensar que vives en un maldito manicomio. Eso es una mini pista de que... ¿De verdad pueden pasar cosas en la estación esta de noche? ¿En la gasolinera? Haven Hills Station. Es automatizado, está claro que algo así va. O sea, se ve, ¿no? Tenemos matrículas, pilla lo del coche, lo paga y le pone la gasolina. Podemos seguir buscando matrículas, pero... Bueno, igual el rollo va así. O sea, pillar el coche adecuado. A lo mejor pillamos el coche de un asesino en serie, un tío de la mafia o algo, y nos da juego. No tengo ni idea. No tengo ni idea. Pero de momento, chicos, quiero que nos vamos a ir a dormir tranquilamente. Vamos a dormir 5 horitas. De momento, sin mucha presión con el tema de la comida. Con el nuevo modo este mirón vamos a tener más tiempo, así que guay. Día 3, tu nivel en el club es grado 1, amigo de los monos. Días restantes hasta la próxima evaluación 3. Aún tenemos mucho. Tiene 7 cámaras de 9 para subir. Y la casera vuelve hoy. Ojo a esto. Crystal Kitchen lucha por sus derechos. En una reciente videoconferencia, el portavoz de la Asociación por la Recuperación del Barrio aseguraba que los vecinos no pararemos hasta conseguir recuperar nuestra dignidad. Nos salen algunos términos como que podríamos pillar, pero los teníamos ya. Los analistas prevén unas elecciones sucias y reñidas. Sucias, trapos sucios, mucha mierda, ya sabéis cómo funciona, cómo gana Walker las elecciones. Prowl, el buscador hiperinteligente de Hexa. Nuestros algoritmos llevan años rastreando los gustos de nuestros usuarios. Ahora Prowl ya sabe mejor que ellos qué es de su interés y qué no, declara Jacob Hughes, presidente de la compañía de los 6 ángulos. Saben más que nosotros, chicos, lo que queremos ver. Hay ejemplos claros, ¿no? La corrupción entre corruptos, por fin a juicio. El macrojuicio de la Operación Rata ha comenzado esta mañana. La Operación Rata, tío, suena como desalojando camperos de las casas o algo así. El caso arrancó hace 2 años cuando la trama corrupta de la Operación Perro denunciaba a la Operación Gato por competencia desleal. ¿What? Todo operaciones ahí de la policía. Bien, grabación de jaulas disponible. Perfecto, chicos.
por el módico precio de 20 dólares. Lo vamos a pillar ya, porque es algo que nos interesa mucho. Vamos a comprar la opción que nos da... ¡Ojo! Que me he quedado sin pagar para el alquiler, ¿eh? Vamos, vamos ahí, que ya me la voy jugando los primeros días. 4 horas, venga. Me voy a currar en plan rápido. Espero llegar a mediodía, que es cuando viene la tía esta. Si no, me va a echar la bronca igual. Bueno, tenemos que verlo también, chicos. Dueña de Fifi, el paseo ha ido fenomenal. ¿Verdad, peluchito mío? Que el paseo ha sido agradable. Y Fifi se siente muy segura contigo. Puedo notarlo, ¿verdad, mi cosita peluda? Que mami puede notar esas cosas. Vuelve cuando quieras. Está loca, está loca. Está loca, pero tenemos dinero. Y justo llama a la puerta. Pero bueno, es redondo, gente. Venga por el alquiler, no me hagas perder el tiempo. Mañana tengo examen en la escuela de negocios por correspondencia, son 90 dólares. Vale, aquí tienes, genial. ¿Ves cómo el sistema funciona sin perdedores como tú? No habría triunfadoras como yo. Volveré otra vez en 3 días. No tienes pinta de triunfadora, loca de la vida. ¡Que estás loca! Estás loca, mujer. Que está muy loca, la casera. Vale, y tenemos nuevos correos. Oferta del día 2x1 en comida china. Panel de vista en miniatura. Le recordamos que para facilitar sus tareas de observación puede utilizar el panel de vista en miniatura de su Monkey Vision. Para usarlo, haga clic derecho sobre una de sus jaulas. Podrá alternar entre la visión maximizada y en miniatura haciendo de nuevo clic derecho sobre el panel. Lo sabemos. Estudio de observación rutinario de la jaula 4. ¿Cuál es el nombre de la región donde se encuentra la jaula 4? La jaula 4, que creo que es la de los animales, gente. Efectivamente, pero eso va a estar muy chungo. Ahora sí, vamos a seguir echando un vistazo por aquí. De acuerdo, trae aquí. Este está otra vez pidiendo comida. ¿Qué mierda le echáis a todo esto para que sea tan adictivo? El tema es que a lo mejor, por ejemplo, imaginaros, ni idea, solo sé que el ingrediente especial viene en unas cajas de madera. Es... perro loco. Es perro muerto. Vale, voy a buscar esto. Nada de multas. Nueva matrícula, voy a buscarla. Nada de multas. De momento no me viene. ¿Qué podríamos hacer ahí, eh? Pero bueno, este tío come fatal. Y si descubrimos el nombre del negocio que le lleva comida, podríamos saber dónde está, por si no lo pidiera el club. Aunque también podríamos hablar con él. Hablamos con él, chicos. Yo creo que podría ser una opción aceptable, ¿no? Ir hablando con él para ver qué información podemos sacar. Vamos a intentarlo, chicos. ¿Hola? Vamos a ver. Hola. A ver qué nos dice. Este canal de información de vecinos en lucha por Crystal Kitchen. Es este el canal. Soy Rick Stevens. Vas a ayudarnos en nuestra causa, ¿verdad? Venga, por favor. Dime que escribes para eso. Es que no tenemos información de nada, tío. Vecinos en lucha, ayudaros. Necesito más detalles. ¿No sabes nada de nosotros? Me alegro. Porque se alegra. Mucha gente solo nos conoce por algunos medios de comunicación poco independientes. Que os ponen a parir, ¿no? Que dan una imagen distorsionada de nosotros. No debes fiarte de los periódicos. Bueno, quizás solo salvaría a The New Truth, la nueva verdad. Aunque tampoco estoy del todo seguro de eso. Mira, además le vemos escribir en plan de fondo, tú. O sea, vale, esta ventana no puedo moverla, pero se le ve mover los codos ahí. Nosotros somos una asociación de residentes del barrio oeste, ya sabes. Ese al que la gente llama Crystal Kitchen. Llevamos meses... reclamando de forma mejores condiciones de vida en la zona. El barrio se ha convertido en el mismísimo infierno. También recogemos fondos para financiar protestas. De hecho, ahora mismo es nuestra necesidad más urgente. ¿Nos echarías una mano? Es por una muy buena causa. Pero, ¿qué es lo que pasa en Crystal Kitchen? La cocina de cristal. El barrio lleva décadas abandonado. Supongo que Walker y su gente, el presidente, saben que de aquí no sacan ningún voto. Por eso han convertido el distrito en un gueto. No hay servicios básicos, ni limpieza, ni policía. Somos 2.000 familias conviviendo en un agujero gobernado por pandilleros gángster y camellos especializados en esa mierda a la que llaman Death Cool Buddy. ¡Ojo! De eso sabemos algo, ¿eh? Y por tu propio bien no debería contarte más. Eso lo conocemos, chicos, porque nos salió en el periódico en la anterior historia. Y era como una droga nueva que estaba invadiendo todo, ¿no? No debería contarte más, ¿a qué viene tanto secretismo? Vamos a ver. A ver si le sacamos de la lengua algo más de información. Parece que nuestras protestas están incomodando a gente bastante importante. Solo eso explicaría el acoso policial y el pinchazo a nuestras comunicaciones. ¿Me estás contando? Lo que no sabemos es cuál de nuestras reivindicaciones les pone tan de los nervios. Pero van a por nosotros, estoy seguro.
En plan, hay una organización tocha ahí detrás de ellos, eso mola. Eso suena un poco paranoico. Paranoico ni de coña. Alguien ahí arriba está muy preocupado. Escucha, hace tan solo 2 meses, nuestra anterior sede sufrió un incendio repentino. ¡Hostias, eh! Se están metiendo en algo que no deberían, a lo mejor. Y sucedió en plena reunión vecinal. 2 compañeros acabaron en el hospital. Desde entonces trabajamos casi en la clandestinidad. Y cambiamos de lugar de reunión cada cierto tiempo. ¡Wow! Death Call, buddy. ¿Qué es eso? Que nos cuente, ¿no? El DCB es una nueva droga de diseño que ha entrado con mucha fuerza a Crystal Kitchen. Nadie sabe de dónde ha salido. Ni siquiera tenemos claro quién la distribuye. Un día simplemente apareció en las calles. Su precio es mucho menor que el de otras sustancias y su peligrosidad mucho mayor. Todos los días recogemos de la acera el cadáver de algún pobre diablo, con la pipa aún humeante entre sus manos. Esto para nosotros es prioritario. Acabar con esta lacra del DCB en nuestro barrio para siempre. Vale, suficiente información, hemos pillado bastante. ¿Pero qué es lo que pasa? Quiero ayudaros, no sé lo que nos va a pedir. Pero estaría guapo, ¿no? Participar para ver, ¿no? Un poquito la historia, para dónde va. Pero cambiemos de tema. Te dejo colgar. De momento le vamos a dejar, ¿vale? Vamos a verlo primero, un poquito la situación. ¿De acuerdo? No sé qué opinaréis, chicos, ya me lo dejaréis por ahí en los comentarios. Si te apetece volver a hablar sobre Crystal Kitchen y nuestras actividades, ya sabes dónde encontrarme, escribe cuando quieras. Necesitamos toda la ayuda posible. Bueno, no sé qué opinaréis, chicos. Nos podríamos meter en esto a ver qué pasa, ¿no? Pero parece que hay organizaciones chungas por medio y cositas así. Necesitamos toda la ayuda posible. Vale, chachi. Pues el tío sigue hablando por ahí. Y algo de información hemos sacado, claro, sobre lo que están haciendo y esas cosas, que eso es interesante. Vale, asociación, barrio, Death Call Buddy, vecinos. Podríamos buscar a ver quién distribuye eso, tío. Estaría bastante guapo. Se disparan las muertes por sobredosis de DCB. La enorme mortalidad entre los consumidores de esta nueva sustancia, que es capaz de generar adicción desde las primeras tomas, mantiene en alerta a los expertos. La policía sospecha de la existencia de una única banda que la produce y distribuye por todo el país. ¿Qué banda, hermano? Fuente de New Truth, que es, se supone que el periódico que este tío decía que era bueno. Claro, y total confianza, seriedad y formalidad. Balance, supervisión y asesoría. Bien, dinos más, compañero. Soy un apasionado de los números, me vuelven loco. El mejor profesional a precio low cost. Ese es mi eslogan. Lo tenemos, chicos, yo creo. Bien, de acuerdo, espero su respuesta. Vale, cuando tenemos esto, asesor financiero. Y ahora sí que podríamos sacar su nombre. Asesor financiero low cost, Jonathan Dull. Y buscando Jonathan Dull, creo que podríamos pillar su número de teléfono, chicos. ¡Pum! Ahí lo tenemos. 665-422-65, de toda la vida. Ahora, podríamos llamarle para decirle que se dedique a lo suyo o tal, y ver otro final en esa cámara, gente. Bien, estamos pillando bastante, ¿eh? Estamos pillando bastante información y eso me mola. Creo que, de hecho, para tener algo más de dinero y comprar cámaras, vamos a revisar qué más teníamos por aquí. 8 horas, $82 del tirón, gente. Lo único que vamos a acabar por la noche, pero vamos a tener para cámaras muy prontito, y eso es bueno. Eso es muy bueno, gente. Es un buen trabajo, ¿eh? 8 horitas, 82, está muy bien. Bien, todos los productos repartidos y en sus baldas correspondientes. No ha sido tan difícil, ¿verdad? Toma, aquí tienes tu paga. Un encargado, tiene unos... una encargada o encargado. Podría ser las dos cosas. Tiene unos dientes un poco sospechosos, pero nos vale. Y por aquí siguen pasando cosas de Haven Hills. Lo único que decía la noticia esa que vimos, o el anuncio de esto, era que a altas horas de la madrugada pasaban cosas muy raras. Entonces igual tenemos que estar toda la noche ahí observando para sacar algo de eso. Tenemos algo de comida que nos viene en la nevera directamente, chicos, al comenzar la aventura. Y tenemos $123, que obviamente vamos a gastar en 2 nuevas jaulas, que son el límite de jaulas que podríamos tener de momento en este nivel del Club Illuminati. Ya habéis visto, chicos, lo que hemos tardado en sacar todas las cámaras al final. Todas las cámaras de este nivel, o sea, lo tenemos mucho mejor controlado. La cámara 2, creo que los del Club Illuminati no me han pedido ninguna información de momento, pero ojalá me la pidan, chicos, para que podamos hacer el lío ahí un poquito. De momento vamos a dormir y tenemos cámaras nuevas,
Que hay que ver, loquete. Día 4, tu nivel en el club es grado 1, amigo de los monos. Días restantes hasta la próxima evaluación, 2. Y ya tenemos las 9 cámaras, chicos, que vamos a resolverlas, pero ya. Tengo ganas de ver las nuevas, pero hoy lo vamos a ir dejando por aquí. Espero que os haya molado este nuevo episodio. Ya vamos sacando algo de información de las cámaras nuevas. A ver para dónde va, dejadme en los comentarios, ya sabéis, si se os ocurre alguna cosita y tal, sin spoilers, chicos, si lo conocéis demasiado o lo que sea. Sin spoiler, cualquier cosa es bien aceptada por ahí. Y si os ha molado y queréis mucho más y pronto, ya sabéis, podéis reventar el botón de likes. Feliz año nuevo, de nuevo os lo vuelvo a decir. Suscribiros al canal y activar la campanita para no perderos nada. Y nos vemos prontito en nuevos vídeos. Un saludito y hasta luego. Adiós. Si tú quieres, me puedes hacer un gran favor. Un like y un favorito para mí es lo mejor. No te arrepentirás, este es tu canal. Y esto es Gone Live, y esto es Gone Live.